Hoy quiero compartir con todos vosotros una receta express de judiones con rape. Y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes: 800 gramos de judiones cocidos, 500 gramos de rape congelado, 50 gramos de zanahoria, otros 50 de puerro y 100 gramos de cebolla partida, una hoja de laurel, 150 gramos de tomate natural rallado, perejil fresco, 4 dientes de ajo, media cucharadita de pimentón dulce, pimienta, sal, aceite de oliva y agua para hacer la cocción. Con estos sencillos ingredientes prepararé un delicioso guiso que empiezo su elaboración. En una sartén he puesto aproximadamente como 3 cucharadas de aceite. Los dientes de ajo los tengo así loncheados, le pongo un poco de sal para que no sarten y a un fuego bajo lo iré rehogando. Pongo la hoja de laurel para que deje el sabor en el aceite. Lo saco de la sartén, pongo el rape con sal y pimienta. Lo tapo y lo tendré un minuto por cada lado. Lo estoy sacando. En el mismo aceite rehogo las verduras. Cuando las verduras están pochadas, añado el pimentón y añado el tomate para que no se queme. Y sigo rehogando. Cuando las verduras están todas rehogadas, esto es opcional, pero le va muy bien. Le pondré unos 60 mililitros de vino blanco. Lo dejaré unos 4 o 5 minutos. El arroz se ha evaporado. Pongo una cacerola al fuego junto con la verdura. Pongo agua en la sartén, así aprovecho todos los jugos. Y subo el fuego. Y cuando empiece a hervir, tapo la cacerola y a un fuego bajo dejaré que se vaya rehogando todas las verduras unos 10 minutos. He tenido las verduras 10 minutos en cocción. Apago el fuego, en la misma cacerola trituro todas las verduras. Enciendo de nuevo, pongo la sal, que no lleva ninguna. Añado los judiones, el rape con su jugo . La hoja de laurel y los dientes de ajo laminados. Lo tendré en cocción 5 minutos para que se mezclen todos los sabores. Pruebo el punto de sal y os comento. No os podéis imaginar cómo está el guiso. Le falta una pizca de sal. Queda ponerle el perejil así cortado. Apago el fuego y dejo el guiso reposar unos 5 o 10 minutos y ya solamente queda emplatar. Aquí tenemos para disfrutar este fácil y sabroso plato. Con estas cantidades pueden comer unas 4 personas y en unos 30 minutos lo tenemos hecho. Si os ha gustado la receta, dadle al me gusta. Os mando un beso muy grande para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.